¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Aquí estamos para compartir con ustedes el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio. Este espacio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. 3 horas de candela, 3 horas de polémica, de debate en emisora Claridad 1020 AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en esta misma frecuencia y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, jornada de fútbol profesional que acaba de culminar, acaba de terminar hace un minuto. Nacional Huila y Nacional cayó derrotado 1-0 frente al Huila. El Huila desde el mes de abril no ganaba, era el último del torneo, así que habrá cuestionamiento de Nacional, que ha perdido con el Colero. Claro, es en condición de visitante 1-0, pero de todas maneras, yo creo que Nacional, pues ante un equipo como Huila, no se puede perder así. Medellín también la tuvo negra esta semana, porque ayer hubo plantón en el estadio Atanasio Girardot de los hinchas, que protestan por la pésima campaña del equipo, pero especialmente en contra de los directivos de don Raúl Giraldo, que no están de acuerdo con el manejo del club. Se tiró esta semana una cortina de humo y por fin nombraron presidente en el equipo del Deportivo Independiente Medellín, así que ya Medellín está estrenando presidente, pero ayer en el Atanasio Girardot no pudo. Empezó ganando Medellín, siempre estuvo arriba, 2-2 terminó el partido, 2-2, 2 Medellín, 2 para Independiente Santa Fe. El Río Negro acá también derrotó al equipo de Leones 2-1. Ahí está, 2-1. Y el otro partido es América mañana frente a Envigado. Envigado América, ese es el partido del día mañana. Para hablar de los equipos antioqueños, más adelante con Arbeláez estaremos mirando la tabla, los resultados de la jornada. Pero por ahora les damos la bienvenida y le decimos que entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas 232-4604 y al 018-051-5015 participan por los sorteos que tenemos para obsequiar esta noche. Aquí están, a nombre de Fusion Tienda, estaremos entregando estos espectaculares zapatos para que las personas llamen. Entre los que llamen, a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra todo a crédito, sin cuota inicial. Bueno, participe llamando a nuestras líneas 232-4604, 018-051-5015. Los boxers sex underwear, los más deseados. Tenemos un kit para toda la familia, para hombre, está para la dama y para los niños. Este kit tiene una prenda para toda la familia, así que entre las que llamen los vamos a sortear y estaremos entregando el balón de brochas y rodillos Goya entre los que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Así que participe de los premios de esta noche. Y hoy monitoreando el chat e interactuando con los cibernautas y también con la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que contesten cuando llamen por los premios. Es muy fácil. Aquí está don Elkin Lavobo. Buenas noches, don Elkin. Bienvenido. Hola. Nos alegra tenerlo. Gracias, nuevamente. Señor. Estuvo cambaleciente, pero tenemos un Dios grande. ¿Cómo está? Sanador. Hola, don Rafa Gol. Sí. Con la ayuda del Todopoderoso estamos aquí. El saludo muy cordial para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. Señoras y señores, este es el superdebate con los temas polémicos del día. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares, el Facebook, rafagol al aire. Acabamos de observar y escuchar a nuestros compañeros, el Charrúa narrando, don Luciano, don Juan Diego Arroyave, comentando a través del Facebook Live las incidencias de Atlético Nacional ante el equipo Atlético Huila. Y la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿cuántos años cumple por estos días la división mayor del fútbol colombiano, la Dimayor? ¿Cuántos años tiene el ente que regula el fútbol profesional en materia de clubes en el fútbol colombiano? Y a propósito de los equipos antioqueños del Deportivo Independiente Medellín el día de ayer, yo diría que la actitud le valió al equipo rojo un tiempo, porque me gustó el primer tiempo de Independiente Medellín. En el segundo tiempo entraron dormidos, se dejan empatar ante el conjunto Independiente Santa Fe,
Claro que el técnico tiene la culpa, porque cuando uno toma un barco, uno debe exigir en la medida que en las convicciones le den para exigir. Y el técnico que llegó al Medellín no me parece tan discreto, pero con esta nómina y el no exigir jugadores importantes, vea cómo está el equipo rojo de Antioquia, sobre todo en defensa. Puede llegar Mourinho, puede llegar el que sea como técnico, y ante esta defensa tan paupérrima, con el respeto para el ser humano, para el jugador defensa de Independiente Medellín, es muy complicado. Al final se empata ante Independiente Santa Fe. Qué pena de Germán Ezequiel Cano, hombre. Qué pena de Cano, goleador del fútbol colombiano. Actualmente es el tercer goleador en la historia de Medellín. La comparte con Diego Álvarez, 78 goles, y el rendimiento de sus compañeros, lamentable. Y del equipo Atlético Nacional, yo no sé si esto es de técnico, pero se ha demostrado, porque hasta hace dos años Nacional era campeón de la Libertadores, y de dos años para acá, don Rafa Gol, Nacional solamente tiene tres jugadores de los campeones de Libertadores. Los que han contratado, sobre todo en la parte delantera, les pesa la camiseta de Nacional. Es que esta camiseta no es para todo mundo. Y ahí se ve que en materia de jugadores Nacional debe hacer un filtro, Rafa Gol, en el mes de diciembre, sacar muchos jugadores que la verdad por capacidad no dan la cara, y eliminado o por lo menos perdió ante el Huila el último del campeonato. Señor, el turno es suyo. Gracias, don Elkin Labó. Queremos aprovechar ya porque tenemos a Elkin Labó aquí con nosotros, él que maneja realmente el sistema, donde tenemos todas las personas que escriben y participan para hacer el sorteo de la camiseta. Así que esta noche vamos a sortear camisetas. Tenemos la camiseta de Atlético Nacional. Aquí está para que ustedes observen, y don Elkin Labó nos dice para hacer el sorteo. Cada día escribe más gente, hombre. 13.093 personas escribieron en todo el país y en el mundo para la camiseta de Atlético Nacional. Un número del 1 al 13.093. Bueno, pongámoslo por la mitad, a ver, un 6.801. 6.801, el sistema dice, hola, amigos de Rafa Gol, mi nombre es Leonidas Mosquera, soy de Turbo Antioquia, hincha del equipo Atlético Nacional, con tanto referente del Urabá antioqueño que hemos tenido en Colombia, y muchos son de Atlético Nacional. Quiero ganarme, ojalá, la camiseta del verde, don Rafa Gol, es la original de Nacional, claro, es la original. Ahí está el ganador, se llama Leonidas Mosquera, ganador desde Turbo Antioquia, camiseta del equipo Atlético Nacional, señoras y señores. Bueno, ahí está entonces el ganador de la camiseta de Atlético Nacional. Rápidamente vamos también con el Medellín a esta hora. Bueno, ya la de Nacional sale. Sí. Vamos con la del Medellín. Del 1 al 7.912, qué cantidad de gente. A ver, 6.901. 6.901. A ver, el sistema dice, mi nombre es Margarita Lorena Salazar, soy de Manizales, pero desde pequeñita me ha gustado el rojo y el azul, hincha devota de este Independiente Medellín. Don Gustavo, ¿qué vamos a hacer con este rojo de Antioquia? Lo que sí sé es que me voy a ganar la camiseta de Independiente Medellín. ¿Se la ganó? Listo. Y nos queda una camiseta que vamos a sortear esta noche, la del Deportes Tolima, que es el líder y el campeón actual del fútbol colombiano. Del 1 al 1011, don Rafa Gol. Del 1 al 1011, 511. 511, ahí está. Mi nombre es Libardo Montealegre, caballero de Gigante Huila. Trabajo en el Consejo de Medellín, fiel oyente de Rafa Gol. Bien. Saludo muy especial para todo el equipo de Rafa Gol, en especial para mi amigo Rafa, el gitano, a Elkin Labó, y a todos los que hacen vibrar el fútbol en nuestras casas. Quiero ganarme la camiseta de mi equipo, el Opita. Ahí ganó el hombre. Bueno. Ibardo Montealegre. Bueno, y ahora en el Consejo de Medellín. Felicitaciones. Pues esta semana le hacemos entrega la camiseta. Bueno, ahora sí vamos al debate, a la candela. Vamos a la polémica. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carlton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carlton, amabilidad y excelencia a la vida. Es un lujo en el Hotel Dan Carlton, un hotel 5 estrellas. Ese lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, proseguimos en el superdebate. Estamos con Corby, la nueva era del vidrio. Somos fabricantes. Rasos.
con tecnología de punta. PVC, sí señor. Si el horrazo en PVC, llámenos 448-0620. Bueno, y también estamos con Jorge Londoño, la distribuidora Jorge Londoño, señoras y señores, donde cumplimos 10 años. 10 años, 10 años de la mano de Dios, rumbo a la excelencia. Señor rector, señora rectora, con todo lo que necesita su institución educativa, PBX 448-3662 de Jorge Londoño. Bueno, vamos al debate, vamos a la polémica. En la mesa le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga la voz para decirle cuántas pares son tres moscas. Acaba de perder Nacional 1-0 con el Aston Villa. Señor González. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Hace pocos instantes, la desvergüenza se puso una camisa verde y acabó derrotado frente al peor equipo que tiene el actual torneo del fútbol colombiano, el Atlético Huila. Porque fue simple y llanamente de desvergüenza la presentación de la gente de Atlético Nacional. Y mañana era la fácil. Viene nuevo técnico, Echado Herrera, porque perdió con Huila. Señores del Nacional Directivos, no echen Herrera, echen a 10 jugadores, a 11 jugadores que hoy hicieron un partido para perder. A 11 jugadores, y ahí hay unos ídolos míos que yo quiero mucho, como Alexis Enríquez, como Felipe Aguilar, pero que jugaron hoy para perder. Con la más absoluta indignidad, luciendo esa camiseta de Atlético Nacional. Y es que el problema no era Almirón, ni es Hernán Darío. El problema son ellos, que escogen partidos. Es muy raro que en menos de 72 horas, un equipo que hace una gran presentación en Barranquilla, frente a un rival de los quilates del Junior, vaya a perder miserablemente ante el colero del torneo. Me decía Juan Diego Arroyave, no, es que allá es muy difícil porque la humedad y el calor, pamplinas, pamplinas. Un equipo bueno juega bien ante el calor, ante el aguacero, ante el tornado, ante quien sea. Si es bueno y tiene dignidad, pero hoy 11 jugadores fueron a la cancha a hacer absolutamente nada. ¿O sí? Fueron a jugar para perder. Parece increíble, hombre. Yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Pero cuando uno ve la actitud de este Atlético Nacional, ¿qué más puede pensar? Están jugando para perder. Están aburridos con Hernán Darío Herrera. Y hay que echar a Hernán Darío Herrera. Hay que sacarlo. Pero porque hace 48 horas demostraron que no estaban aburridos con Hernán Darío Herrera. Un partido no para olvidar, un partido para tomar decisiones, señores directivos. Alguien sugería por ahí que lo que más le duele al jugador de fútbol es que le toquen el bolsillo. Y por este partido que acaban de jugar en Neiva. Jugar, ¿qué he dicho yo de jugar? Que acaban de pasar en Neiva. Porque voy a comprar a Chiras y a pasear en Neiva, no a jugar fútbol. Les deben clavar una multa que no baje de los 5 millones de pesos a cada uno de los 11 inicialistas de este partido. Y le sumo a ese grupo a Vladimir Marín. Porque Hernández. Es que los jugadores, a Vladimir Hernández, es que los jugadores mejor pagados de Colombia los tiene Atlético Nacional. Y no son dignos del pago. Si yo fuera presidente de Nacional, mañana mismo tuviera las carticas, multa de 5 millones de pesos por esa pobreza con que jugaron hoy. ¡Todos! ¡Todos! No hay, y es que no puedo salvar a nadie, porque nadie se salva. Hasta el arquero, que el gol se lo hace él, en complicidad con Aguilar. Hasta el portero,
se incluye en esa lista. Los 11 inicialistas hoy más Vladimir Hernández deben pagarle una multa a la directiva de Atlético Nacional porque se burlaron de la directiva, se burlaron del técnico y obviamente se burlan de nosotros los pobres y sufridos seguidores de esa camiseta. O sea que si le pregunto, señor González, que me dé el top 3. No, no hay. No hay. No hay. Se lo doy al revés. Los peores. De atrás para adelante. El peor fue Dairo Moreno. Dairo el peor. El peor fue Dairo Moreno. Entonces la multa de 5 millones es muy poquito. Bueno, como técnico, y sigo sacando el top 3. Castellani y Lucumí. De lo más bajo. Le doy la lista. Bueno. Horrible. Se quedó corto en la multa. No es de 5, es de más. Bueno, y si por acá llueve, por este lado no escampa. Don Gustavo Osorio, ¿usted estuvo en el plantón ayer o no? ¿O apoyó? ¿Qué pasó ayer? Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Muy interesante que usted me meta allí en lo del plantón, porque me hace el recorderis de todos contra Raúl. Todos contra Raúl. Y resulta de que eso de que todos contra una sola persona, no solamente me parece injusto, sino que también me parece que es no analizar las cosas con profundidad. Mire, yo creo que hoy voy a cerrar el tema, hoy voy a cerrar el tema de Raúl Giraldo y voy a cerrar este tema porque ya estoy también cansado de que los hinchas la emprendan contra mí, que porque no ataco a Raúl Giraldo. Tampoco, pues. Mire, el señor Raúl Giraldo se ha equivocado en las contrataciones, listo. Diga que todas las contrataciones fueron de Raúl Giraldo y él es el que pone el billete, listo. Entonces se equivocó. Se equivocó al no reemplazar hace rato al presidente cuando se fue Silva Melú, listo. También entonces culpa de Raúl Giraldo, responsable de Raúl Giraldo. Haber dejado ir a Didier Moreno, listo. Entonces responsable de Raúl Giraldo. Y podría yo seguir con unos 4 o 5 ítems más de la responsabilidad de don Raúl Giraldo. Pero díganme, ¿quién más pone plata en Independiente Medellín? Porque hay personas que en las redes sociales critican a Raúl Giraldo y ni siquiera van al estadio. Entonces, yo creo que acá hay que medir siempre a los responsables y analizarlos como es, con cabeza fría. Porque a mí no me van a decir los hinchas, llámense resistentes, llámense de asociación de barras, en que los jugadores pasan de agache. ¿A ustedes les parece que los jugadores, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, hicieron un digno partido? Me parece que mancillaron la camiseta. Y en el partido ahora, frente a Independiente Santa Fe, se les olvidó a los jugadores que los partidos duran 90 minutos, porque jugaron muy bien 45. Una concentración única, unos relevos increíbles, unos doblajes espectaculares. Le hicimos 2 goles a Independiente Santa Fe, por momentos la posesión de la pelota casi siempre fue de Independiente Medellín. Pero ¿qué me dicen de los 5 primeros minutos de terror del segundo tiempo? Parecía Medellín un equipo de barrio. Entonces no puede cambiar un equipo de un minuto para otro, de 45 minutos a los siguientes 45. No, los partidos duran 90 minutos. Entonces métame en esa bolsa a muchos jugadores que caminan la cancha por momentos. Porque yo pregunto, ¿a qué entró Barbaro? ¿A qué entró Barbaro? Un peladito que se llama Brian Castrillón hizo mucho más que ese señor Barbaro, que tiene experiencia, que ha estado por ahí en el fútbol de Rusia, que ha estado en Peñarol, creo que el Charrúa le narró partido en Nacional. Nacional de Montevideo, Nacional. Bueno, en fin. Entonces, es un jugador de recorrido y entró a nada, pero a nada es nada. Entonces, podríamos, ¿qué me dice de Elvis Mosquera, que parece que no fuera jugador de fútbol? Así haya puesto el pase gol para el primer gol de Independiente Medellín, después hace un autogol, llega tarde a marcar. No, no, eso es increíble. Entonces, muchos errores defensivos. Ah, y el técnico no puede pasar de agache, porque hoy se demuestra que el técnico no trabaja. No trabaja, señor Zambrano, porque en los primeros partidos pensamos que usted sí trabajaba, pero parece que recibió alguna herencia de lo que tenían como chip los jugadores, para que en los primeros partidos frente a Millonarios voláramos, frente al Deportivo Cali hiciéramos gran presentación, después en Barranquilla, pero después a los jugadores se les olvidó, ¿o qué?
No, eso parece que es que no hay trabajo en este equipo. Entonces, no todo, y vuelvo y me ratifico en lo mismo, no todo es de don Raúl Giraldo. Seamos coherentes, porque en la cancha juegan, en la cancha juegan 11. Y otra cosa, se nombra un presidente, Rafa, y el presidente, usted lo dijo, es una cortina de humo, porque con el presidente se ganan partidos. El presidente es una persona relacionista, sí. El presidente seguramente va a ir a Bogotá, porque ayer hubo tres penales que no pitó el árbitro del partido. Pero el presidente no va más allá de eso, de ser ejecutivo, de ir a la Dimayor, de pelear por otro lado, de mercadear. Pero él no se mete a la cancha. Entonces, también, señores, asistentes y compañía, metan en la bolsa a los jugadores y también al cuerpo técnico. Bueno, seguimos en el superdebate. Parece que el escritor del himno nacional, Don Orestes, se inspiró en este momento para componer en Surco de Dolores. Aquí lo pueden notar, usted también no se escapa. Ese millonario anda de capa caída también. Hola, mi estimado Rafa Gol, televidentes, compañeros, ¿qué tal? Bueno, independientemente a todo lo que Gustavo estaba diciendo del análisis de los jugadores, ayer un cambio de actitud muy bueno, un primer tiempo muy aceptable en Medellín, con un William Parra, indudablemente en la recuperación, una de las figuras del equipo, pero que en la etapa complementaria se cae comenzando, estamos de acuerdo. Luego viene la expulsión de un jugador de Santa Fe y Medellín remata dominando. Pero el tema de los tres penaltis. Creo que los errores arbitrales no dan tregua. Y si Junior con dos partidos, Rafa, fue y protestó Charly Comesaña a Bogotá, pues con ocho partidos, y yo le decía al presidente ayer, Michael Gil Gómez, el nuevo presidente del Medellín, hermano, usted tiene que irse para Bogotá, que le hagan la edición de los ocho partidos donde han robado al Medellín. Para protestar. Ahora, el técnico en la rueda de prensa dice: necesitamos urgentemente el VAR, suplico el VAR en Colombia. Y ya habló Jorge Enrique Vélez que el VAR en Colombia está dentro de año y medio. No hay plata suficiente, es muy costoso. Entonces, la tecnología y toda esa cuestión y en lugar de preparar árbitros en Colombia para actualizarlos y demás, estamos mandando árbitros a nivel internacional a que conozcan cómo es lo del VAR. Y hasta dentro de año y medio vamos a utilizar el VAR. Me parece que no hay lógica en ese sentido, en más preparación y profesionalismo. Como aquí los árbitros no ganan un salario mensual por parte de la mayor, entonces VAR, tienen no, que trabajar en otras cosas, Rafa, y ganar por partido de vez en cuando. El problema es el VAR, no hay profesionalismo. Ya dije, señor González. Nacional lleva cinco años con los árbitros a cuestas malos. De que el tema está en el análisis de bajón de jugadores del Medellín. Pésimas contrataciones, no hay un comité de contrataciones, se lo dijimos también al presidente. El presidente agradece las orientaciones del comité ejecutivo. Tiene que estar conformado por técnicos o extécnicos o exjugadores de fútbol, no con el director de mercadeo, no con la que sirve los tintos en el Medellín. Hoja de vida. En fin, así pues. Y Nacional, y pasemos a Nacional. No tiene nada que decir. Sí, tengo muchas cosas que decir. Que hacía cinco meses no ganaba el Huilita. Desde el 22 de abril, y con ese equipo perdió Atlético Nacional, con un equipo que no tiene técnico, que echaron a Cravioto y que Huilita, le tocó a Dairon Pérez. A Dairon Pérez le tocó encargarse del equipo urgentemente. Lo tuvieron que llamar de la sub-20 al equipo. Danos sugerencias, hombre, a que eso está querido pues, con Medellín. Mandado sugerencias para nuestro problema. Ya voy para allá. El tema también de las contrataciones, Rafa. Se han contratado tres jugadores extranjeros, ya salieron dos, quedan tres. De los dos de más bajo rendimiento como Monetti y Bragieri, tienen contrato por tres años. Mientras que el mejor que ha sido Castellani, que hoy no jugó bien, como dicen mis compañeros, que hoy jugó horrible, tiene apenas préstamo por un año. Pero hoy no jugaron ni Castellani, ni Bragieri, ni Monetti. Estamos hablando. Que si en Medellín fallaron las contrataciones, lo que quiero decir que en Nacional también. Y usted, no diga que hoy solamente hay que echar los 11, hermano, porque hay una cantidad de jugadores que en Nacional, usted dice, señor González, no han servido tampoco en las contrataciones, no han rendido en las contrataciones. Así pues que
aquí mal y aquí también muy mal. Bueno, y te damos sugerencias. ¿Qué decís al presidente? Como le dijiste a Raúl, bueno, le dijiste, Raúl, hay que hacer esto. Decile al señor Pérez, a Juan David, decile a Juancho, ¿qué tiene que hacer para salvar ya, ese barco? Ya lo llamaré, que se nos hunde. Ya le estaré informando personalmente. A mi gran amigo Juan David Pérez, ya le estaré informando. ¿Qué tal esa? Anda, mándalos a debía para que te hombre en el Comité del Medellín de Contrataciones, hombre. Y seguro que lo haría mucho mejor. Y seguro que lo haría mucho mejor de los que han estado. ¿Qué tal ese servilismo? Le dije a Raúl lo que tenía que hacer. Hombre, bueno, qué actitud. Por eso es que yo no ejerzo el periodismo. No, por actitudes como esas. ¿Qué estás haciendo? Por actitudes como esas. No, ay, sí, le fui a decir a Raúl sugerencias. No, pero es que tiene los razón. Los periodistas diciendo sugerencias. No estás ejerciendo el periodismo. Y al lado tuyo tiene menos. Razón. No estás ejerciendo el periodismo. No estás es que no estoy ejerciendo. Perfecto, muy bien, y al lado tuyo menos lo voy a ejercer. ¡Qué vergüenza! Muy bien. ¡Qué vergüenza que no seas mi colega! Tener compañeros que no sean periodistas en un programa deportivo. Es una vergüenza que no seas mi colega. No tener compañeros periodistas. ¡Oigo, Raúl! ¡Hay que hacer esto! ¡Es una vergüenza! ¿Qué tal eso, hombre? ¿Qué tal eso? ¡Qué pena, hermano! Especializados en novelas. Especializados en novelas. ¿Qué tal eso? ¡Raúl! ¡Raúl, hay que hacer esto! Hombre, ese servilismo. Don Raúl, siete para la bola, sabor. Amarilla para Luciano, ya. Acuérdate que no me puede echar porque tengo problemas de movilidad. ¿Usted de dónde se apaga, señor? ¿Qué tal esa? ¡Ay, Raúl, haz esto, Raúl! Ya, suficiente, señor González. ¡Qué cantidad de lambones, hombre! En la mesa de la polémica, seguimos aquí con Juan Diego Arroyave. Usted está conductado, aplicado, señor. Me gusta su serenidad. Muchas gracias, Rafa, pero no crea que es tanta serenidad. Porque es que el tema no pasa por buen camino aquí con los equipos antioqueños. Entonces uno cuando ve que el panorama es halagüeño, pues hombre, es excelente, uno la actitud es buena. Pero lo que está pasando ahora no es para uno estar celebrando ni lanzando campanas al viento. Usted está comentando el partido de Nacional ahorita, sí, con el Aston Villa. A ver qué le puede decir a la gente. Sí, señor director. Hombre, me parece muy triste lo de Nacional. Yo creo que ya es hora de que Hernán Darío Herrera tome cartas en el asunto. Bueno, ¿quiénes están? Y llamar jugadores al orden. Hay que llamar mucho jugador al orden de esa nómina titular. ¿Están o no están? ¿Van a jugar o no van a jugar? Y entonces, los que estén bien, que se comprometan. Y los que no, ahí tiene las divisiones menores que las tiene Hernán Darío. Y tiene jugadores también para suplir los que no quieren caminar. Entonces, yo creo que ahí hay jugadores que ya los plazos prácticamente se les vencieron. Jugadores que no, definitivamente no van a cuadrar este semestre. Hoy fue un partido lamentable para muchos jugadores. La parte de finalización de pelotas de gol no pudo encontrar Nacional el camino. Ni una. Pero es increíble. Ni una. Es increíble cómo un equipo con el 65% de posesión de pelota no consiga un gol. No consiga un gol. Son las cosas que uno se pregunta cuando uno ve un equipo que domina, que tiene la pelota, pero que no es claro, que pierde el balón por errores individuales. Y cuando se cometen los errores individuales, permiten que el rival reaccione con unos ataques tenues, unos ataques que eran, pues que no lastimaban a Nacional. 8 remates en el primer tiempo permitieron, por errores de Nacional, que llegara el Huila, pero sin lastimar al equipo verde. Luego vino en el segundo tiempo, ya finalizando el compromiso, ese gol que es imperdonable. El Acio Córdoba, el balón de costado que tanto le ha dolido a Nacional, y viene el gol de este muchacho Amaya para darle los 3 puntos al equipo Huila. Juan Diego, una interpelación. Amaya no tiene más de 17 años, y ese fue el que le ganó el partido ya Nacional. Amaya no ha jugado más de 3 partidos profesionales. ¿Pero esa cuántos años tiene? Y ese fue el que le ganó el partido al Atlético Nacional. Él lleva compromiso, sino que no es titular, pero le van dando partidos, inclusive de Cravioto, viene trabajando este muchacho Amaya. Pero no, o sea, un muchacho tan diminuto como este, hacerle un gol por arriba a Nacional son cosas imperdonables. O sea, ¿de dónde se les olvidó? ¿O dónde están los códigos que debe manejar un defensa? Las referencias de los laterales, hombre, no debes partir el pase del costado, evitar eso. El Acio Córdoba tranquilo, abrió el centro y vino el gol del muchacho Amaya. Hombre, yo castigaría a este equipo, sinceramente los traería en escalera desde Neiva para Medellín. 13 horas, a ver qué pasa, señores, castigar a la gente del equipo Atlético Nacional. Y bueno, y por el lado del Medellín, creo que también es hora
de ir tomando cartas con algunos jugadores. Raúl, hombre. Con algunos jugadores. Sugerencias. No, yo no doy sugerencias porque tampoco eso es de incompetencia. Yo dejaría en el desierto de la Tatacoa. El desierto de la Tatacoa. Hay muchos jugadores en el Medellín que ya es hora también de que te lo llamen a que Raúl necesita muchas sugerencias. Están sacrificando de pronto ese técnico Zambrano. Él tiene de pronto propuestas, pero si los jugadores no funcionan, ¿qué? El tema arbitral es una cosa aparte, pero si no funcionan los jugadores, ¿qué? Que sí, está bien, jugadores que de pronto los árbitros pueden de pronto influir en resultados, pero si un equipo... Inciden tanto los árbitros que ¿dónde está Once Caldas? ¿Dónde está Once Caldas? Lo llevan en coche, lo llevan en coche a Once Caldas, hombre. Pero sí, Medellín. Yo esa denuncia la vengo haciendo hace 15 años. ¿Cuánto llevamos otro Rapagol? 18 años estoy con esa denuncia. Y ahora es que están revirando. Y cuando yo la hacía, llorón. Usted es un llorón. Usted es un... Y ya llegaron, como el famoso poema, ¿no? Llegaron por el médico, yo no soy médico. Llegaron por el abogado, yo no soy el abogado. Ya llegaron por ustedes. Y ahora sí están revirando y brincando. Bueno, ¿o acaso se les olvida? Perdón, Arroyave, que te interrumpa, pero es que no lo puedo dejar pasar por alto. ¿Acaso se les olvida que una vez premiaron a un árbitro porque le regaló un gol al Medellín? Porque anuló un gol legítimo al equipo rival del Medellín, que era el Tolima. ¿Acaso se les olvida eso? ¿Acaso se les olvida que un tal, ¿cómo se llama ese gordo? Viveros, reventó la rodilla del señor Charay. Fue una jugada accidental. ¿Se les olvida? Ah, bueno, ya llegaron por ustedes. Para que vean que los arbitrajes sí son fregados en Colombia. Entonces bueno, me parece que un equipo como Medellín... Mamita querida, no vas a poder saludar hoy. Mamita querida, no vas a poder saludar. Déjame terminar, Gustavo. Déjame terminar. Gustavo, ¿qué sufre tanto por el tiempo mío? Gustavo, ¿qué sufre tanto por mi tiempo? Déjame terminar, si no me has dejado terminar. Déjame terminar. Yo digo, si Medellín debe tomar cartas... Mamita querida, no vas a poder saludar. Bueno, si Medellín... Amarilla para Gustavo Osorio. La próxima es roja. Debe llamar Medellín a juicio también muchos jugadores. Esas contrataciones, Dios mío, bendito. Pero creo que también hay que analizarlo desde ese punto de vista. O equipo que da papaya, pierde. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Entonces, mandarlos en escalera, o sea, es la chiva, ¿no? La chiva, la escalera desde Neiva. No merece más. No, eso muy, no lo van a hacer. Es un viaje tortuoso. Porque es ilegal. Espero que usted no haya dicho eso por el canje que tiene con las chivas. A ver, el charrúa Andrés Cuello Núñez acaba de relatar el partido de Nacional frente al equipo de Huila. A ver, ¿qué tiene que decirle a la audiencia? Bueno, de la derrota de Nacional. Mamita mía. A ver, mamita querida. Mamita querida, primero agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros ahí en el Facebook Live siguiendo la transmisión. Bueno, sinceramente Nacional me decepcionó. Pensé que iba a ser goleada para el equipo Bertolaga esta noche y terminó siendo 1-0 para el equipo de Huila. La virtud también del equipo de Huila, hay que decirlo. Jugaron totalmente atrás y a defender y a defender y a defender. Y cuando Nacional se descuidaba en el fondo aparecían los contragolpes. Generalmente de las pelotas mal pasadas de Castellani y de Boca Negra. Decían, oh, ¿cómo no juega Aldo? Por suerte no jugó Aldo, porque si jugase Aldo era mucho más lenta la media cancha todavía. Sinceramente, yo no sé si llego a los 5 millones que quiere Luciano de multa, porque si vamos al caso del otro lado de la moneda, les fue peor, perdieron 3-0 con Tolima. Entonces yo no sé qué es peor, si es Medellín o si es Nacional. Lo que sí sé es que algo pasa. Algo pasa. Los árbitros. Dejaste ahí en el ambiente que Castellani hoy no quiso jugar. No quiso jugar. Es que después del bonche que hubo con Dairo Moreno, o que no quiso jugar. ¿Ah? Es que jugó muy mal, Gustavo. Ni Dairo Moreno. Ni Dairo tampoco quiso jugar. No, lo que pasa es que el arquero Banguera del equipo de Huila hoy se vistió de arquero. Es el último de la tabla, pero hoy se vistió de arquero. Se puso los guantes y atajó todo lo imposible que se podía atajar. No, pero ¿cuál imposible? ¿Cuál imposible? Luciano. ¿Cuál Banguera figura? Banguera no fue la figura del Huila. Banguera no fue la figura. Y eso que acaban de transmitir el partido. Lo que pasa es que Luciano, yo invito que vengan aquí a justificar a un montón de vagabundos. Luciano, que hoy se vistieron de verdes. Y viene a decir que Banguera fue la figura. Nunca lo exigió Nacional al portero del Atlético Huila. Luciano, así qué poca memoria que tenés. El centro de Vladimir Hernández. No me digas que recordar el partido. Ya tuve suficiente ilustración.
Pero a decir, gordo, Vanguera figura. No, ¿figura de qué Vanguera, hombre? No. Sí, no. Se puso guantes y pantalones de arquero, pero no jugó el partido de Duarte. Si no hubiese atajado la pelota de Omar Duarte en el área, chica, vos estarías gritando el gol hasta ahora. Omar Duarte. La pelota que saca Vanguera es increíble. Eso es gol de Omar Duarte, es gol por donde se lo mire. Se la tiró al cuerpo, hombre, charrúa. No se la si tiró Si Duarte quiere meter el gol, se la apunté hacia arriba. No se la tiró y no hacia dónde estaba ubicado. No se la tiró al cuerpo, la pelota viene de un centro de la derecha en comba y Duarte entra hacia el medio. Otro que va a justificar aquí, no, pues. Yo no voy a justificar nada, Nacional fue un desastre. No, Charrúa, sería la única de Omar Duarte. Yo no voy sería a la única nada. De Omar Duarte, porque quien estaba comentando, quien estaba comentando en Win dijo, Nacional en el primer tiempo no llegó, llegó más el Huila. Eso dijo. ¿Qué imitación tan perfecta? ¿Quién es? Del otro lado, del otro lado, señores, Medellín, la verdad, está en el CTI, como decimos en Uruguay, en el centro de terapia intensiva. Tiene un tanque de oxígeno y no sé hasta cuándo va a respirar. Después del 3-0 frente al equipo de Tolima, que fue lapidario, empata 2-2 con Santa Fe. Si bien le metieron la mano, porque ayer tres penales al equipo de Medellín, que no se los cobró el árbitro de la contienda, pero el equipo de Medellín perdonó a Santa Fe y le costó carísimo. Nacional perdonó a Huila y le costó carísimo. Medellín perdonó a Santa Fe y le costó carísimo. Cosas del fútbol. Ahora que los dos están mal, no tenga la menor duda, mamita querida, que los dos están mal. Bueno, mamita querida. Ahí está la radiografía de lo que ha sido la presentación de Nacional del Medellín. Ahora mire, tanto problema que tiene Nacional, que tiene Medellín, porque no tiene lateral. Y el jugador que era de Nacional, Farid Díaz, viene del Mundial de la Selección. Bueno, no lo puso Pequena, pero esto allá. Se vaya a jugar a la B. Farid Díaz se te quiere jugar a la B. Eso es imperdonable. Y Nacional y Medellín, que adolecen de laterales. Jugador que estaba bola ahí. Se tuvo que ir a jugar a la B. Eso parece un chiste, hombre. Eso parece un chiste. Sí, eso es muy colombiano, hermano. No. Eso es demasiado. Lo que pasa es que Farid Díaz tiene cuántos don años. Don Raúl, que invierte tanto billete. Entonces, la B sí se puede llevar a Farid Díaz. Rafa, que viene de jugar el Mundial, que viene de jugar en el fútbol paraguayo. No, Rafa, tiene 36 años. No importa, la edad ahí no importa, porque ese Farid Díaz le pone la patica a cualquier jugador. Fue figura de 25 años de Paraguay. Hemos visto jugadores con bastón y con muleta jugando el fútbol, y qué figura. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía pues como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. La Secretaría de Equidad de Género de la Ciudad Señorial te invita a participar en la carrera Envigado de Colores, Camina por la Salud de las Mujeres. La actividad deportiva se realizará el domingo 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, con salida desde el Parque Principal Manuel Vélez Barreneche. Recorrido total 4 kilómetros. Inscríbete en el 339-4000, extensión 4501. Camina, corre, trota con la Alcaldía de Envigado. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. La nueva brocha Goya con sistema monoblock me cansa menos, ahorro más
y gasta la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en El Superdebate, el programa diferente a todos. Este debate de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de polémica a través de emisora Claridad 1020 en el AM. Y también ahora a través de nuestra nueva frecuencia www.rafagol.live. Y nos pueden sintonizar de lunes a viernes. Bueno, al final del juego ayer, los hinchas de corazón, los hinchas del Medellín, así hablaron sobre el empate 2-2 y la incomodidad que tienen por los malos resultados y desde luego el plantón que hicieron ayer en el Atanasio Girardot. Los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin, la voz. Voy a saludar a ese hincha de corazón, el que siempre acompaña a su Independiente Medellín, una afición maravillosa que merece mejores resultados de su equipo. ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Medallo 2, Santa Fe 2. ¿Qué dice usted, compañero? No, que no estamos en nada, hombre. Esta empresa está administrada como una tienda de barrio. Señor Raúl, suelte el equipo, que usted es el culpable, amigo. Esto no es una tienda de barrio. Qué falta de respeto con nosotros, hombre. Ahí hay 8 jugadores de los 11 que pues son jugadorcitos común y corriente. A ver usted qué dice. Ah, don Jackie Posada. Hola, hola. Rafa Gol, ¿dónde se transmite en radio? En radio de lunes a viernes en la 1020 AM, emisora Claridad, 12 a 3 de la tarde. El super debate con las figuras de Rafa Gol, radio y TV. Muy bien, ¿usted qué dice? No, hay que ponerle más amor a la camiseta. Estamos jugando como sin ganas. Hay jugadores ahí que no se merecen estar en el Medellín y hay falta de respeto a la afición. Tenemos que ser más honrados pues con el equipo. ¿Usted qué dice, señor? Mi respeto es para usted. Hoy vine con amor y fe para empatar al Santa Fe. Qué tristeza, hermano. Siempre así. No, Raúl, ya no más. Señor, ¿usted qué dice, hombre? Hombre, muy triste porque la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín es una hinchada que hay que respetar. Nosotros venimos hace mucho tiempo siguiendo el equipo, pero ahí le faltan ganas. Ese futbolísticamente la defensa es muy mala. Hombre, si los directivos no son capaces con el equipo, que nos lo entreguen a la hinchada. Mire, esta afición es tan bonita que este señor con este brazo así vino a acompañar a un Medallo. ¿Qué piensa usted lo que vio? No, hombre, esas pancartas lo dicen todo. Señor Giraldo, esto no es un negocio, esto es un sentimiento, señor Giraldo. Por favor, entregue ese equipo. ¿Usted qué piensa lo que vio? De lo que vi, qué decepción. Después de ir ganando el partido, dejasen empatar el partido así tan miserablemente, me parece falta de seriedad a los jugadores. Oiga, ¿usted se tomó cuántas botellas para hacer ese bonito uniforme? Hoy por ahí como unas 750. 700. Señor, ¿usted qué dice? ¿Qué vio? No, Medellín está pues, todos los jugadores están llevados pues del berraco pues. Que no corre nada. El único más joven que se salva es Canito. Goleador del fútbol colombiano, joven, a ver. Buenas noches, esa hinchada se respeta, es el equipo del pueblo. Si no van a meter huevo y corazón, que se vayan todos. Amiguito, que Dios me lo bendiga. Opine. El partido me pareció que entráramos queriendo dejar a calle. Fue muy mal cambio. Voy a terminar con este amigo hincha de corazón del poderoso. ¿Usted qué piensa? No más, Raúl. Medellín no es una legumbrería, mi amigo. Señoras y señores, ellos son los hinchas del Medallo. Horrible ese manejo de Nacional. Bueno, mis amigos, ahí están entonces pues los hinchas que están molestos por la campaña del equipo. Sacamos las conclusiones del Medellín, señor Luciano. Hombre, los hinchas tienen razón, Osorio tiene razón. Es que le pasa lo mismo que a la casa del frente. Hay gente que, Dios me lleve, Dios me traiga, están ahí por ganarse un salario. Pero que jueguen fútbol, muy poquitos. Ah, pero qué bueno que los hinchas sean testigos de lo que pasa en la cancha y que sean coherentes también, no todos contra Raúl Giraldo, porque muchos hinchas dijeron allí, es que hay algunos que no corren. Y eso lo evidenciamos. Y en Ibagué sí que lo vimos. Así que es bueno entonces que los hinchas también se convenzan que la materia prima no está funcionando en la empresa.
Pero yo no estoy de acuerdo cuando dicen que no corrieron, porque es que corrieron los primeros 45 minutos. Pero es que el partido duró 90. Y 10 minutos o 15 minutos del segundo tiempo, porque luego volvieron a apretar y encerraron a Santa Fe. O sea que sufrieron 15 minutos de un lunar negro frente a 95 minutos. Pero no se gana uno nada con jugar bien y no hacer goles, si supuestamente eso es jugar bien. A mí me parece que el nivel de muchos jugadores del Medellín está muy por el suelo. Y eso también atenta contra el manejo del mismo equipo en la parte administrativa y el manejo por parte del cuerpo técnico. El señor Zambrano está en la cornisa, está a punto de caer para que se lo coman los tiburones. Esperemos de que no, porque es una persona muy inteligente y que conoce el fútbol. Ahora, hay una cosa que en común ha pasado en los últimos días y no sé si usted se dio cuenta. El sistema de eso de mandar emails y cosas referentes a las barras y a los hinchas es darle demasiado protagonismo a los hinchas. No con esto quiero decir que no valgan nada ni que tengan su razón o no, pero es darle demasiado protagonismo a los hinchas. Los que meten la pelota adentro son los jugadores. Y en la parte dirigencial hay una cosa en común en los dos comunicados de los hinchas. La hija de don Raúl Giraldo. Algo pasa. Bueno, señores, hacemos esta pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda usted encuentra solo marcas originales y todo a crédito sin cuota inicial. Por ejemplo, esta maravilla de Converse, qué espectáculo de zapato. Y este Converse con este color que sigue siendo hermoso. Y a mí me toca siempre la mejor combinación, mire, azul y blanco, espectacular. Converse clásico, para lucir joven y cómodos. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, y las mejores corbatas como esta que tiene el cirujano, camisas, corbatas. En Copelo, el almacén de las corbatas más espectaculares de Medellín, mire, espectacular. Sí, señor. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín, porque en Covelo también tenemos accesorios, mancornas, pisa corbatas, cargaderas, todo en Covelo. El almacén de las corbatas, estamos en el Centro Comercial Pionero Local 5, 106, Covelo. ¿Y a dónde hay que llevar el carro? A Unifrem. ¿Usted lavó dónde lleva su vehículo? Pues hombre, don Rafa, con el vehículo lo llevo a Unifremnos, porque yo mi vehículo lo mimo. San Juan con la 70 aquí en Medellín. Para frenos, Unifrenos lo mejor. Sí, señor. Además, en Unifrenos le tenemos también revisión gratis, amortiguadores, servicio eléctrico. En Unifrenos, en San Juan con la 70. Y estamos con Corvid. Corvid, la nueva era del vidrio, ahora cielos rasos con tecnología de punta en PVC. Llámenos 448-0620 en Medellín. Corvid, la nueva era del vidrio. Y estamos con Global Sport, líder en mercado. Sí, señor, activación de marca. Tenemos patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en Global Sport 444-6529. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía pues como muy contenta, sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia de Coca estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia.
Santa Laura. Tu visión es nuestra misión. Soy Digital, impresión digital en gran formato, corte láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy Digital, 444-7071. Sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía pues como muy contenta, sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Proseguimos en El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones, la próxima fecha y cuál es el equipo y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Los datos los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, señor Arbeláez. Buenas noches, Rafa Guilherme. Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 11 del campeonato colombiano. Poco público en los estadios del país y la mayor estuvo en Medellín con 11.862 espectadores. La segunda en Bogotá con 10.803 espectadores. La tercera en el Estadio Deportivo Cali con 9.831 espectadores. El acumulado está la siguiente manera. Primero en Medellín, 155.379. Segundo en Bogotá con 118.018 espectadores, la tercera en Cali con 86.290 espectadores y el equipo con más asistencia es Nacional con 90.529 espectadores. Los resultados de la fecha número 11, Bucaramanga 2, Jaguares 1, Boyacá Chico 1, Patriotas 1, Junior 3, Equidad 1, Río Negro Águilas 2, Itagüí Leones 1, Medellín 2, Santa Fe 2. Los otros resultados: Millonarios 2, Once Caldas 2, Cali 0, Tolima 1, Pasto 2, Alianza Petrolera 1, Huila 1, Nacional 0. Mañana el partido Envigado contra América a las 7:45 de la noche. La tabla quedó así: primero Tolima 25, segundo Once Caldas 24, tercero Equidad 22, cuarto Río Negro Águilas 21, quinto Junior 20, sexto Santa Fe 18, séptimo Nacional 18, octavo Bucaramanga 17, noveno Cali 16, puesto 10 para Millonarios con 15. La casilla 11, América con 15, puesto 12, Medellín 14, puesto 13, Petrolera con 13, el puesto 14 para Chico con 12, puesto 15, Patriotas 11, la casilla 16 para Jaguares con 9, puesto 17, Pasto 9, el puesto 18, Itagüí Leones con 6, el penúltimo Envigado con 6 y el último Huila con 5 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así: Patriotas enfrenta a Medellín el viernes a las 8 de la noche, Itagüí Leones se enfrenta a Junior, Tolima enfrenta a Río Negro Águila, Santa Fe será rival de Cali, Alianza Petrolera será rival de Envigado. Y los partidos de la fecha número 12, Bucaramanga contra Millonarios, Jaguares enfrenta a Pasto, América se mide a Huila, Nacional será rival de Boyacá Chico, es el próximo domingo a las 5:30 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, y el partido de Equidad contra Once Caldas. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, Carlos Arbeláez. Y saquemos también las conclusiones de la presentación del equipo Atlético Nacional, señor Luciano González. Después de lo que pasó hoy, sería un horror, absolutamente horror histórico, que la directiva de Nacional licencie al técnico encargado, Hernán Darío Herrera. Sería lo peor que pudiera hacer un directivo del fútbol, echando a un muchacho que lucha por sacar a flote un equipo donde tiene tanto vago que no le interesa la camiseta de su plantel. No, y se ve que el profesor Hernán Darío Herrera recibió una mala herencia de jugadores que no quieren, jugadores que se dedican, no sé, a lo mejor a otra cosa, porque ya por allí entraron en el análisis algunos jugadores. Así que no merece Hernán Darío Herrera ese trato de parte de los jugadores, porque fue una vergüenza.
y más de un trabajo de ingente de esfuerzos de Hernán Darío para transformar un tema táctico, estratégico, que poco dejó realmente beneficioso el técnico Almirón cuando salió de la institución verdolaga. A ver, no se puede hablar de licenciamiento de salida de Hernán Darío Herrera. Si Hernán Darío Herrera es un técnico encargado que está supliendo un técnico titular que salió, y él es el encargado de las divisiones menores de la sub-20 de Nacional. Regresaría a trabajar con la sub-20, pero sería de toda costa injusto, injusto que lo sacaran en este momento, cuando él está plasmando, tratando de hacer un trabajo con jugadores que no quieren jugar. Lo de Nacional no es tan grave, tiene Copa Colombia por delante, jugarse un lugar en Copa Libertadores de América, además está entre las primeras posiciones de la tabla. Lo que sí es grave fue el planteo futbolístico que hizo Nacional. ¿Qué tiene que ver Hernán Darío Herrera si los jugadores no la mandan adentro? ¿Qué tiene que ver el técnico? Sería muchísima irresponsabilidad sacarlo ahora del equipo. Bueno, señor, la pregunta es, ¿en qué año fue fundada la Dimayor? ¿Cuántos años tiene la Dimayor? Esa es la pregunta, y aquí está la respuesta. Con don Juan David Parra. Juan David, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Ya miramos a ver, solucionamos el problema de audio. Por ahora, señor González, regáleme un número del 1 al 219. 115. El número 115 corresponde al señor Hickson Amaya, en el barrio El Salvador de Medellín. 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres. Don Gustavo. El número 22. El número 22 corresponde al señor Ricardo López. En el barrio San Cristóbal, 3 personas ven el programa, 2 hombres y una mujer. 119. El número 119 corresponde a la señora Gilma Monsalve. Ella está en el barrio Belén La Nubia. Y allí ven el programa, 6 personas, 4 mujeres, 2 hombres. El número 14. El número 14 corresponde a don Saúl Meneses. Él está ubicado en el barrio Fátima de Medellín. 2 personas ven el programa, un hombre y una mujer. Charúa. Vamos a premiar al primero, el primero que llamó el 1. El número 1 corresponde al señor Jorge Gil. Él está en el municipio de Bello. 4 personas ven el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Y vamos a, con don Lau al chat. Del 1 al 922. El 500. 500. Gana con nosotros, señoras y señores, Alejandro Agudelo. Es el ganador en el Twitter y en el Facebook, Rafa Gol al aire. Bueno. Y dejamos la pregunta, don Rafa Gol, para dentro de 8 días. Porque no tenemos problemas de audio ahí. Entonces vamos ahora sí con los vitrinazos. Por acá, esto es un día Arbeláez. Para Alex Eduardo, para Carlos Durango, para Mauricio Pulgarín, Antonio Quintero y Jorge Monkey. Y aquí tengo vitrinazo para el señor Luis Fernando Rojas, Isabela Rojas y también este otro niño, Miguel Ángel Rojas. Para doña Ana, para Ruth, para Roberto, para Víctor, para Aurora y Blanca en Bogotá, un abrazo. Para Joana, Samuel y Esteban en Bello, para Jaime Castañeda y su esposa Diana, y para el juvenil gran locutor Rodrigo Londoño Pasos. Para Hugo Carvajal en Connecticut, que nos ve y siempre nos escucha también en los programas de radio. Ay, cumpleaños esta semana que terminó. Felicitaciones para él, que cumpla muchos más. Carolina Echeverry, hincha de Independiente Medellín en Copacabana. Rodolfo o Rodrigo Mejía en Sopetrán. Para Dayana Hernández en sus cumpleaños en Envigado. Para Sara Hernández en Floresta también en sus cumpleaños. Para Pacho, Sandra, María Isabel y Silvia. Y a Mincho en el barrio San Rafael. Para el hijo del Siboney, Eliabel Angulo García, que nos ve en el barrio Buenos Aires. Para Frank Castaño en Magangué, Bolívar. Y para todos los muchachos de Royal Barber Shop. Saludo especial para Juan Carlos Pérez, para Norwin y para Sebastián. Bueno, el saludo para toda esa gente que nos para en la calle, que habla de fútbol, que saca fotos, que nos demuestra el cariño. Muchísimas gracias a todos. Vitrinazo para el alcalde del municipio de Itagüí, Mario Bedoya, Guillermo Restrepo, el secretario de Educación, 24 estudiantes. Se fueron para Real Madrid para observar el fútbol del Real Madrid por su excelente rendimiento académico. William Zuleta de Zuleviajes, Day Márquez, Concepción Antioquia, Mauricio Tobón, el gerente Lidea. Un saludo muy cordial. Rafa, en un segundo para desearle y felicitarlo, para desearle a nuestro compañero Luis Fernando Ramírez
que se recupere pronto el golpe que le ha dado la delincuencia. Tranquilo, Luis Fernando, que los días mejores están por llegar. Bueno, muy bien, Luciano. A todos ustedes, amigos, muchas gracias. Pueden ver las repeticiones por YouTube desde mañana. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso.